Queridos amigos, felicidades a todos los paraguayos. Hoy celebramos la santidad de nuestro primer santo paraguayo, Roque González de Santa Cruz. Qué lindo entonces, como nación, que celebramos a este primer santo paraguayo. Y para esta oportunidad, la palabra de Dios nos viene desde el primer libro que encontramos, esa primera carta que escribe San Pablo a los Corintios. Nos dice San Pablo, estamos en el capítulo 9, del 16 al 19. Yo, dice, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea de que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio puedo presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Entonces, queridos amigos, esto es lo que nos está diciendo el apóstol San Pablo. Y hoy nosotros podemos aplicarlo también a la vida de nuestro santo, San Roque González de Santa Cruz, que nos habla justamente de una donación total en la prédica del Evangelio. Oma no, ayeba e, justamente, ome ejape, ayeba peñan de yarañe e, oi cualca jangua, homogeño y jangua, y andera pichacuera bemuana, ayeba. Y eso es lo que nos está diciendo hoy Pablo. ¡Ay de mí si no evangelizara! Y nosotros también eso lo decimos a través de Ñandillar Añe'e, que es para nosotros la frase, leitmotiv, idea central. ¡Ay de mí! ¡Ay de nosotros, queridos hermanos, si no evangelizáramos! Y ayer oré entonces a través de San Roque González de Santa Cruz esta fuerza, y así como Pablo también, que nos anima y nos estimula a hacer llegar la palabra del Señor. Ñandillar Añe'e. Y que la bendición del Señor, por intercesión de San Roque González de Santa Cruz, llegue a cada uno de nuestros hogares. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.